Electrízate. Grupo RG México. Grupo RG México. Llega ahora a Texcoco. Llega ahora a Texcoco. La empresa de fútbol 7 más importante en México. En México. Con los torneos más sobresalientes a nivel internacional. A nivel internacional. Liga Fut 7 MX. Liga Fut 7 MX. La Liga del Continente. Y además, la Liga de Ascenso MX de Fut 7. La Liga de Ascenso MX de Fut 7. Infantil, juvenil, femenil y libre. Estamos en la dirección Renacimiento Campestre, Colonia Leyes de Reforma, Código Postal 56225, Texcoco de Mora, Estado de México. Búscanos en Facebook, Deportivo RG Texcoco, Deportivo RG Texcoco, Deportivo RG Texcoco. Teléfono de contacto 55 11 18 90 44, 55 11 18 90 44. Te esperamos, no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Vive la experiencia. Vive la experiencia y la pasión del fútbol 7. Solo en Grupo RG México. Grupo RG México. Gracias, Oscarito Cervantes, amigos que nos siguen a través de Tecamac Deportes. Bienvenidos a esta gran final directamente desde la Catedral del Fútbol 7 en México, Grupo RG, La Presa. Esta que es la final del torneo Excellence, en donde se enfrenta el equipo de Napoli, que porta este uniforme en color verde, jade, short en blanco, calcetas en verde. Se enfrenta al equipo de Cruz Azul con ese emblemático uniforme tradicional de la máquina cementera de la Cruz Azul. Así que a punto de dar inicio en la producción del buen Oscarito Cervantes. Somos Tecamac Deportes,
su amigo y servidor Fabián Cervantes les invitan a que se queden a presenciar este encuentro de la gran final. Inicia el partido, tocando la pelota el equipo del Napoli. Al cambio de juego, rápidamente se quieren ir con todo al frente. Muy precipitado, por supuesto. Así que la pelota es favorable al equipo de Cruz Azul. Con todo gusto, la alineación del equipo Napoli nos presenta a Carlos Guerrero con el número 1. El 5 es Sergio Manuel Maldonado. También tenemos ahí en sus filas a Samuel Herrera con el número 7. El 18 es Rodrigo Cruz. Número 9, Francisco Luna. Saludos al Olmeca Luna. El 10 es Jesús Solís. Julio César Maldonado con el 11. Jonathan Eduardo Rodríguez es el 13. Noé Herrera con el número 14. Mario Alberto García con el 16. Número 23, Jonathan Jacob. Con el número 3, Alan Daniel Bernal. Y con el número 8, Edwin Yair Alba González. Este es el equipo del Napoli, que toca justamente la pelota, la recuperación por parte de Cruz Azul, que nos presenta a Michel Bustos con el 17. Número 2, Carlos Espinosa. Con el 3, Luis Alberto Cárdenas. Número 5, Arturo Olalde. Con el 7, Armando Covarrubias. Daniel Fuentes porta el 9. Jaime Covarrubias con el 10. El disparo, la primera que intenta el equipo de Cruz Azul. Proseguimos porque está Mario González con el 11. Héctor Calvillo con el 18. Heriberto Rosario es el 23. Mario Alberto Hernández con el 25. Abraham Ríos, no hay que perderlo de vista, este grandote número 14. Con el 19 está Daniel Landeros Tapia. Así que los ingredientes puestos ahí en el terreno de juego cuando intentaba Cruz Azul disparo de larga distancia que propone el Napoli. Así que ahí está Cruz Azul. Jaime Covarrubias abriendo el espacio, mandando el cambio de juego. Parecía que hacía una muy buena recepción Arturo Lalde, sin embargo se le alargó un poquitín la pelota. El arbitraje de lujo hoy por parte del colegio AFA. Dos árbitros de gran talento, gran experiencia. Uno de ellos, Sergio El Checo Fujarte, que está acá muy cerca de donde estamos transmitiendo. Y por el otro lado está el señor Rubén Aguilar. Así que buen arbitraje el que hoy presenta a la Catedral del Fútbol 7. Este es el torneo Excellence. Recuerden, están abiertas las inscripciones para participar en todos y cada uno de estos emocionantes encuentros. Saludos a mi compadre y amigo, don Salvador Sindel. Como siempre, un agradecimiento contar con su amistad, un privilegio. Viene el disparo de Covarrubias. Alcanzan a desviar. Y bueno, toda la gente que hoy se suma a través de las redes sociales, gracias por acompañarnos. Cuando intentaba Abraham Ríos mandar el zapatazo, que le salió un chanclazo. Saludos al buen Chapulín Saúl Santillán. Tremendo jugador del equipo de los Tuzos de Zumpango. Un abrazo fraterno a toda la gente de este gran equipo. Principalmente al buen Chapo Santillán, a don Martín Cepeda, todos y cada uno de los integrantes de Tuzos y Tuzas Zumpango. Agradecerle a Ciaxa, esta empresa de aire acondicionado, el favor de invitarnos a transmitir los partidos como local de los equipos de los Tuzos y de las Tuzas de Zumpango, esta filial oficial del equipo del Pachuca, con sede en Zumpango. Bueno, ahí está entonces el equipo de Cruz Azul, tomando las cosas con calma, con Carlos Guerrero, abriendo para Ríos. Ríos le regresa a la acción, nuevamente tratando de ir hacia el frente, para que venga el balón para Abraham Ríos, nuevamente con el guardameta, observando las opciones que tiene. Y prefiere ir hacia la derecha. Este guardameta que tiene muy buena salida. La verdad que se convierte en un integrante más en zona defensiva. Gracias a toda la gente que hoy se ha sumado a la transmisión. Saludos al Palmas John. Saludos de Nextclalpan. Saludo, un abrazo a toda la gente en Nextclalpan. Viene el disparo del guardameta a un lado de la portería. Tremendo fogonazo, buen aviso.
para que observen cómo se practica el fútbol 7 aquí en la catedral de este deporte. En la presa, un escenario bastante hermoso, muy remodelado. Remodelado y se hicieron algunas ampliaciones para poder tener también la zona VIP. Es que es la sede de torneos nacionales e internacionales de la mayor relevancia. Entonces, pues saludos a toda la gente de Nexalpan. Viene el disparo, el portero, y antes habían pitado. Finalmente la pelota es para Cruz Azul. Lo que indica el señor Rubén Aguilar. Avalándolo también el Checo Fujarte, ahí muy cerca de la jugada, mandando a los jugadores a la distancia reglamentaria. Y bueno, pues un abrazo también a la Liga Nueva Era Santa Inés. Esperamos la invitación muy pronto allá en este bello escenario. Mientras tanto viene este que es Jaime Covarrubias. Chéquenle cómo le pega la pelota a Covarrubias. ¡Gol! ¡Cruz Azul! Jaime Covarrubias tenía la puerta abierta. No desaprovecha la oportunidad. Le pega bastante bien a la pelota. Así que el balón en el fondo de las redes. Cuando ahí están los saludos en la pantalla de Tecamac Deportes. Gracias a la producción de los Caritos Cervantes. Innovando y dándole también esa importancia al público que nos hace el favor de mandarnos sus mensajes. Para ponerlos ahí en pantalla. Dice el buen Raimundo Mesa Hernández, a ver si aquí sí gana el Cruz Azul. Seguramente, pues los equipos de aquí de la presa que se llaman Cruz Azul ya han conseguido algunos triunfos. ¿O no? Bueno, pues a ver qué tal les va, porque enfrente tienen un Napoli que ha llegado por méritos propios a esta gran final y que tiene con que este Solalde, tomando la pelota Francisco Luna, retrocediendo a su guardameta. Carlos Guerrero mandando el despeje para que el Jimmy Covarrubias le mande a Ríos. Más hacia atrás van a ir con este que es Bustos hacia el buen Jaime Covarrubias. Covarrubias abriéndose el espacio, bailoteando. Mejor la intervención en zona defensiva para la causa del Napoli. Retrocediendo Francisco Luna. Nuevamente hacia Guerrero que manda el despeje. El balón dividido donde insistía Jesús Solís. Este que porta el número 10. Cuidado porque en las alturas reaccionó bastante bien el portero. Pero estaba ahí ya Olalde haciendo la presión. Y aquí viene entonces Sergio Manuel Maldonado. Cortito. Con Mario García nuevamente tocando la pelota, tratando de hacer la triangulación. Y bueno, en la portería uno de los grandes talentos, les mencionamos hace un ratito, de los grandes talentos en la presa, Mario Alberto Hernández Buenrostro, el que porta el número 25 ahí en la puerta del equipo de Cruz Azul. Olalde que no pudo conseguir la anotación, pero no se desespera el buen Olalde, es un jugador que tiene mucha calma. Bueno, pues Pablo Nasta, un saludo. Vamos por más, dice Nay Toledón. También García Arias, saludos a las Américas en Ecatepec. Tuvimos el privilegio de estar la semana anterior allá en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, en donde se llevó la función del Muay Thai, esa que es el box tailandés, y que tuvo una gran afluencia de público. Olalde retrasando a Covarrubias, que le pega la pelota bastante mal. Hoy no fue de esas esperadas jugadas de atrás de Covarrubias. Ya consiguió una anotación, pero bueno, ahí está el buen jugador Jaime Covarrubias. Sí, bueno, dice Irving, un buen punto de vista. Dice que hace falta poner más atención ahí en la zona defensiva. Principalmente en la barrera, pues le dejaron solito, desde aquí donde agarré el ángulo del Jaime Covarrubias y observé todos los espacios que tenía
para perforar la portería. Saludos a Jenny Ramírez, que también sigue la transmisión a través de Tecamac Deportes. Jaime Covarrubias hacia el buen Mario Alberto. Mario Alberto García Robledo estaba haciendo una excelente jugada de media vuelta, poniéndose el frag, yéndose al ataque. Sí, lanzó el antebrazo el buen jugador del equipo de Cruz Azul, este que es Abraham Ríos González. Bueno, en cuanto se dividieron las Chivas, la presa, este también era un símbolo indiscutible de ese equipo que se formó por ahí del 2008 o 2009 para darle vida a la Liga Evolución, lo que hoy es el sueño dorado, el fútbol 7 en esta catedral de este deporte, hoy denominada el mejor torneo a nivel nacional e internacional, la Liga Fut 7 MX. Ahí viene Cruz Azul en la recuperación de pelota por el sector de la derecha. Olalde al cambio de juego. Buena recepción por parte de Covarrubias. Covarrubias nuevamente para Aldo Ríos. La bajó de pecho. Qué bonito la bajó el Aldo Ríos. Avanzando nuevamente Cruz Azul. No pudo contactar. Era muy buena la idea. Sin embargo, le quedó larga a Arturo Olalde. Fue de mucha sorpresa. Castel se quedó sorprendido al último. Saludos a Jaime Juárez, gracias por acompañarnos en esta transmisión a través de Tecamac Deportes, a Vanesita Cervantes, a mi gran amigo Don Salvador Sündel de Tecamac TV. Un abrazo a toda la comunidad deportiva ya en nuestro municipio, nuestro bello Tecamac, en donde afortunadamente ya se levantó la contingencia ambiental, que podremos disfrutar de esos grandes partidos allá en la Plaza Estado de México número 2 y en la cancha UPEN en fútbol 7. Dos hombres en la barrera, parece lo que manda el guardameta Alberto Hernández. Finalmente son tres para que venga la posibilidad por parte del equipo del Napoli. A balón parado viene el silbatazo del señor Aguilar, viene de pierna derecha el disparo. Muy, pero muy desviado de la portería de Hernández. Que va con este servicio largo para Ríos. Le bajó también bonito la pelota este integrante Michel Bustos. Y el que intenta es Jesús Solís. Cuidado, el balón dividido. Ríos, Ríos en cortito para Olalde. ¡Gol de Olalde! En una genialidad de Abraham Ríos. Le deja la pelota ahí en cortito Olalde, que no desaprovecha. Mete el zurdazo. Tremendo fogonazo. La manda a guardar a quemarropa. Agarró prácticamente al portero cuando viene nuevamente Olalde. Así que ya se colocó el marcador. 2-0 favorable al equipo de Cruz Azul. Cuando envió un saludo fraterno al famosísimo Juan Carlos Sosa Salvador, allá en Tecamac City, en Sierra Hermosa, para ser exactos. Un abrazo, compadre. Este es Carlos Guerrero, guardameta del equipo del Napoli. Nada ha tenido que hacer en las dos acciones. Han dejado pues muy al descubierto sus muchachos en la defensa. Insiste Solís, tratando de avanzar con Mario Alberto, retrocediendo hacia Hernández. El balonazo, el pelotazo inalcanzable por parte de Olalde para que venga Guerrero a ponerle en movimiento. Este es el equipo del Napoli, a tratar de conseguir el título, paseando la pelota para Manuel Maldonado. Maldonado observando las opciones, cuidado porque se equivoca nuevamente. Bueno, y es que hay que enaltecer lo que hace Olalde, que ha ido, que ha insistido y no le ha perdido la vista al esférico. Olalde iba a ir con Ríos, pero se le alargó un poquito la pelota. Saludos al Chichín BJ. Un abrazo a través de Tecamac Deportes. Gracias por acompañarnos
en esta transmisión. Es la gran final del torneo Excellence a través de Tecamac Deportes, de Cancho Pen y de Deportivo RG La Presa. Se confiaron demasiado ahí en la zona defensiva. Este es el Napoli. Buena mague. Insiste Ríos. Tuvo una falta. Y Samuel Herrera vendrá a poner el movimiento. Pensábamos que vendría la tarjeta sobre de Ríos, que logra contactar cuando el árbitro ya había sancionado la acción. Así que tres hombres en la barrera por parte del equipo de Cruz Azul. El encargado Mario Alberto García. Ahí viene García insistiendo, recuperando, haciendo un gran esfuerzo para tener el servicio de manos. Este es García. Intentando Cruz Azul salir. Han estado presionando ya en estos últimos minutos los muchachos del Napoli. Falta de Chucho Solís sobre de Jaime Covarrubias. Este es Armando Covarrubias, el jugador número 7 del equipo de Cruz Azul, que está muy cerca de nosotros aquí para realizar la jugada. Expectante, dos hombres en la barrera. Aquí viene Armando Covarrubias de pierna derecha, a un ladito de la portería. Alcanzó a manotear el portero porque parecía que se incrustaba la tercera. Viene el tiro de esquina. En cortito nuevamente para Covarrubias de media vuelta. El portero a dos manos sujeta la pelota. Parece que trae pegamento a este hombre para que mande a las alturas. Balón dividido. Nuevamente recupera Herrera. Desde ahí se anima Herrera a un ladito de la portería. Y bueno, pues un saludo al buen director técnico de Cruz Azul, Eduardo Enrique Interino Pacheco. Y por el otro lado, en el cuerpo técnico, tenemos a Jonathan Eduardo Rodríguez. Así que dos experimentados en la dirección técnica. Bueno, ahorita va arriba el buen Eduardo Enrique Interino. Entonces, un saludo para él de parte de la gente que lo siguen a través de Tecama Deportes. Dice el buen Miguel Ángel M. Y bueno, pues dice Omar Tapia, como siempre. Y es que ya estamos más acostumbrados que nada. ¡Golazo! ¡Gol del Napoli! Tremendo fogonazo de parte de Mario Alberto García Robledo. Había intentado balón parado, pero bueno, en esta acción le queda la pelota a modo. Manda el trayazo, la manda a guardar. Así que a corta distancia es cuando íbamos a hacer el comentario por parte de Omar Tapia. A decir que no la vayan a cruzazulear. Pues ahí está entonces la posible remontada del Napoli, como siempre, inminente. Un gran equipo, la verdad que mis respetos a este equipo del Napoli, que no ha bajado los brazos en ningún momento, sin duda alguna. Ahí viene el tiro de esquina, raso, pero está Hernández metiéndole hielo a la jugada y mandándola rápidamente por el sector izquierdo. Hay peligro. Viene Cruz Azul. Bueno, queda en el olvido porque Héctor Calvillo no pudo resolver. Se anima Guerrero a irse con todo al frente. Hernández viene a la respuesta. Y bueno, vaya emoción en esto que es el fútbol alterno, el fútbol 7, que te brinda este tipo de jugadas. Puede el portero a buscar la anotación. Viene la respuesta. Bueno, pues dinámico encuentro. Saludos al buen Eric Filomeno, un gran jugador que, bueno, lo que más destacamos, el buen trabajo que hizo cuando estuvo participando en el Deportivo Nuevo Chimalhuacán, y que ha hecho grandes temporadas también en los torneos locales acá en Zacatenco y en La Presa. Tiro de esquina en cortito, moviendo la pelota Samuel Herrera. El pase en corto.
Bueno, vaya manera de hacer las cosas por parte de Mario Alberto Hernández Buenrostro, el portero del Cruz Azul en esta ocasión. Recupera Napoli. En servicio lateral. Y ahí vienen, nuevamente para el hombre de la anotación. Buen jugador Mario Alberto García Robledo. Cambio de juego a dominios de Noé Herrera. Herrera haciendo las cosas. Se están desarmando a Daniel Bernal, que todavía pudo tener el servicio de manos. Una patadita ahí hacia Mario Alberto García, dejándole un recuerdito, diciéndole no me olvides, le dice el buen Armando Covarrubias. Y el que se perfila no es Herrera. También ahí está Samuel Herrera. Entre Herrera será el disparo. Con dos hombres en la barrera. Herrera, bueno, mandó un tiro bastante defectuoso. Casi hasta revienta el balón. Ahí está el saque de portería por parte de Guerrero. A tratar de avanzar está Noé Herrera mandando el servicio. Este es Covarrubias, que se anima de larga distancia, apenas a unos centímetros de la portería, que defiende Carlos Guerrero Ramírez. Y qué peligroso es el Jimmy Covarrubias en estos momentos, dice el árbitro. Vámonos al descanso porque la chicharra en la presa ha sonado. Nosotros somos Tecamac Deportes, ya regresaremos con la parte complementaria desde la Catedral del Fútbol 7 en México. Nosotros somos Tecamac Deportes, ya volvemos. Llega ahora a Texcoco. Llega ahora a Texcoco. La empresa de fútbol 7 más importante en México. En México. Con los torneos más sobresalientes a nivel internacional. A nivel internacional. Liga Fut 7 MX. Liga Fut 7 MX. La Liga del Continente.
Y además, la Liga de Ascenso MX de FUT 7. La Liga de Ascenso MX de FUT 7. Infantil, juvenil, femenil y libre. Estamos en la dirección Renacimiento Campestre, Colonia Leches de Reforma, Código Postal 56225, Texcoco de Mora, Estado de México. Búscanos en Facebook, Deportivo RG Texcoco. Deportivo RG Texcoco. Deportivo RG Texcoco. Bueno, ya estamos de regreso, gracias a los Juaritos Cervantes, a través de Tecamac Deportes, en esta transmisión que traemos con todo gusto. Agradecerle a toda la gente que forma parte de este gran proyecto deportivo llamado Grupo RG México. Ahí viene Covarrubias se anima a meter el centro. Llega tarde nuevamente Olalde. Y bueno, pues ahí haciendo las cosas el equipo de Cruz Azul, la respuesta del Napoli. Nuevamente a tratar de salir de la zona de peligro, enviando este balonazo a zona de peligro para que avance el Napoli nuevamente al sector izquierdo, donde se estaba animando Edwin Yair. Balón en las alturas, el balón dividido como siempre. Para que venga el saque lateral. Servicio de manos que tendrá el equipo de Cruz Azul. En las alturas, el balón dividido nuevamente. Ahí por altura estaba Abraham Ríos. Cuidado, había algunos problemas, pero ya resolvió Carlos Guerrero. Pues este buen Carlos Guerrero, un gran guardameta sin duda alguna. El que avanza limpiando la zona es el equipo de Cruz Azul. Olalde para Covarrubias, esta pareja que la verdad que cuántos campeonatos han conseguido. Hoy a Olalde se le han doblado un poco las patitas, no sé qué le ocurre, pero ahí insiste una y otra vez. Saludos al buen Charlie Valentino, uno de mis hijos más predilectos, el buen Chachachorli Valentino, allá en el poblado de San Pedro Pozohuacán, en Tecamac, Estado de México. Hay una mano bien sancionada por el famoso Checo Fujarte. Será pelota favorable para el Napoli. Balón parado, ahí está también cubriendo, ganando algunos segundos el buen Abraham Ríos. Silbatazo del árbitro, viene de pierna derecha, zona de peligro. Tranquilamente está Mario Alberto Hernández observando a quién se mueve, porque ya hicieron marca muy personal los muchachos del Napoli. La jugada que pudo haber seguido, se precipitó un poquito el Checo Fugarte, pero bueno, ahí estaban frenando a Olalde. Armando Covarrubias también está ahí en la imaginaria. Vamos a ver quién le pega la pelota, si es Olalde o Ríos. Finalmente será Olalde. Y esta podrá ser jugada de gol. Olalde prefiere la prefabricada. ¡Gol! Golazo de el equipo de Cruz Azul en una jugada bien realizada, digna de lo que es el mejor fútbol 7. Haciendo la triangulación entre Olalde, entre Ríos, y el que finalmente la empuja Armando Covarrubias. Bueno, amigo Charlie, ahí está entonces en la pantalla de Tecamac Deportes tu saludo. Para que no chilles, compadre. Ahí chécale lo que ha hecho el Oscar Cervantes en la producción de Tecamac Deportes. Y no te agüites, compadre, mañana estaremos saludándote allá en la Plaza Estado de México. Mientras tanto, viene la respuesta del Napoli. Tres hombres en la barrera, esperando la indicación del silbante.
De igual manera van a la prefabricada, parecía que intentaban la triangulación, sin embargo ya se acabó el peligro. Tocando el balón bastante bien, este es Jaime Covarrubias, limpiando la zona hacia Olalde y bueno, ahí en el centro de ataque, mientras veíamos hacia dónde iba la pelota, le pegaron a Covarrubias. Así que el balón es favorable para los de Cruz Azul. Y bueno, pues ahí está también un saludo para Dulce Granados, que los Caritos la va a poner en pantalla. Y el Gerardo González dice saludos a los Carito. Bueno, saludos a Dulce Granados, a toda la gente allá en Sierra Hermosa. Viene el disparo de pierna derecha, estrella en el muro defensivo. El portero Guerrero toma el esférico. Juega en cortito, cuidado porque hay robo de pelota. Viene Cruz Azul intentando nuevamente, sin embargo está bien ubicado Guerrero para que el balón vaya a tiro de esquina por la punta izquierda. Una gran entrada aquí en la Catedral del Fútbol 7. Vendrá a ponerla en movimiento, buscando el segundo poste en las alturas, resolviendo Cruz Azul. Hacia atrás con Covarrubias, que va más atrás todavía con su compañero ahí, este que es el número 18, de nombre Rodrigo Cruz, que ya está en zona defensiva, trae un vendaje en el brazo derecho, pero eso no le impide ir con todo a defender los colores de la Máquina Cementera. Recuperación de Jesús Solís. Solís hacia atrás con Guerrero, que intenta abrir la jugada por el sector de la derecha, ahí dándole vida en la zona de ataque, frenándose un poco para poder lanzar el centro. Y tarjeta amarilla para el número 23. Se la cambiaron por roja, así que se va temprano a los vestidores Jonathan Jacob Rodríguez Solís, casaca número 23 por parte del equipo del Napoli. Intratable don Rubén Aguilar. Excelentes árbitros aquí en la presa, son del colegio AFA. Así que tendrán que venir algunos movimientos estratégicos por parte del Napoli para observar qué posibilidades tienen. Mientras tanto, déjenme enviarle un saludo a Estela Olivares. Dice, vamos Cruz Azul, si se puede, échale mi Jimmy y mi Ivo. Bueno, pues ahí está. Saludos a Estela Olivares. Parece que es la mamá de los Covarrubias, Olivares. Pues ahí está entonces. Como siempre, también siguiendo la transmisión a través de Tecamac Deportes. Gracias entonces, señora Estela Olivares. Ahí está su saludo en pantalla. Saludos también para el buen Patricio Hernández, que está siguiendo la transmisión en vivo y en directo desde la Catedral del Fútbol 7. Es la gran final del torneo Excellence. Es el Cruz Azul que avanza con Ríos bailoteando con la pelota. Bueno, pues mandaba y Olalde le pegó el esférico, no pudo controlar la pelota, se pierde la posibilidad. Sigue avanzando el equipo del Napoli con algunos problemas, pero finalmente tendrán el saque lateral. Edwin Yair Alba cediendo en cortito con Chucho Solís. Este es Abraham Ríos, abriendo la jugada al sector izquierdo, fogonazo, gol. Olalde la manda a guardar, tremendo jugador número 5 por parte del Cruz Azul, no perdona el pase que le envía en cortito a Abraham Ríos, sabía que venía con este disparo, por eso se la tocó ahí en cortito. Y el balón en el fondo de las redes. Saludos al buen Piojiño Chapa, que está siguiendo la transmisión, mandando cualquier cantidad de likes. Un abrazo, compadre, a través de Tecamac Deportes, un gran comunicador.
y que también lleva la emoción de los partidos en vivo y en directo en la página del Piojiño Chapa, que le enviamos un reiterado abrazo, saludo, felicitación y muchos besos para el buen Piojiño Chapa de parte de Tecamac Deportes. De media vuelta al disparo que estaba realizando Alberto García. Ahí está en la pantalla el saludo del Piojiño Chapa. Julio César Flores, eso es con todo, Cruz Azul. Menos con miedo, Jaime Covarrubias abriendo para Abraham Ríos. Abraham Ríos retrocediendo la acción para que venga Rodrigo Cruz a tocar al Jimmy Covarrubias. Covarrubias dándole vida por el sector de la derecha. Y bueno, nuevamente se le fue la pelota a Olalde. Le hace daño traer la del Cruz Azul al buen Olalde. Dice Patricio Hernández, gracias por sus saludos. Al contrario, Pato Hernández, gracias por acompañarnos. Es un privilegio que sigas este encuentro. El buen Charlie Valentino que está siguiendo la transmisión. Ya, Gerardo González, Charlie Valentino. Tiene como 200 páginas este hombre para manifestarse en las redes sociales. Un abrazo para toda su familia, principalmente para mi ahijada que me la arrebató de los brazos. Para mi ahijado, el Chema. El Maradonio también. Bueno, sale jugando entonces este que es Manuel Maldonado. Jugando en cortito, ahí en media cancha, en la zona creativa. Falta bien sancionada por el Checo Fugarte. Sin complicaciones el trabajo de los árbitros, bien realizado hasta el momento. Cuando restan menos de 10 minutos en el cronómetro digital para terminar una temporada más del torneo Excellence. Tres hombres en la barrera, entre ellos está también Abraham Ríos. Silbatazo del Checo Fugarte. Viene de pierna derecha Alberto García. Y bueno, haz como que te rascas, compadre. Viene a dominios de el Cancerbero Guerrero. Abriendo la acción por el sector de la derecha, llegando a zona creativa en media cancha. De media vuelta el disparo. Bien ubicado está el buen Mario Alberto Hernández Buenrostro. Lanzando el servicio. Y ahora la división de jugada. Para que intente el equipo del Napoli con este servicio lateral. Es Rodrigo Cruz. La emoción, la pasión del fútbol 7 desde la catedral de este deporte. El torneo local aquí, recuérdense, se juegan diversos campeonatos, entre ellos la Liga Fut 7 MX, la Liga del Continente. El Jimmy, se resbaló el Jimmy, sigue el Jimmy, logra lanzar el centro, pero ya bien ubicado está en zona de portería el Cancerbero Carlos Guerrero, que intentaba salir más allá de su área de seguridad para que venga Mario Alberto García tocando en cortito. Y bueno, nuevamente Cruz Azul en la recuperación. Gracias por acompañarnos esta noche en esta final de gala del torneo Excellence. Rompimiento defensivo para que la pelota quede ahí para el guardameta. Se está metiendo en problemas. Viene Cruz Azul. Puede venir la quinta. Ahí está limpiando la zona. Van con Jimmy Covarrubias. Covarrubias abriendo la pelota. Para que venga el disparo, el portero Guerrero a dos manos. Y saliendo de buena manera, tratando de llegar con este que era Julio César Maldonado. Se trompicó un poquitín Maldonado, pero era muy buena la idea. Qué manera de interpretar el fútbol por parte del guardameta Carlos Guerrero. Que dejó prácticamente solo a su compañero, sin embargo no pudo resolver en zona de ataque. La pelota para los del Napoli. Ahora arroba Cruz Azul. Este es el Jimmy Covarrubias que lanza este globito. Paseándose únicamente el peligro. Para que venga
a ponerle el guardameta ahí, en media cancha, haciendo las cosas el equipo del Napoli. Al cambio de juego para Mario Alberto García. García, aún con la posibilidad de mandar el centro, García a segundo poste, remate. Así como venía la pelota, la prendió este integrante del Napoli. Sin embargo, bien y de buena los del Cruz Azul. Bueno, mañana también estaremos llevando la transmisión de los octavos de final de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil allá en Zumpango. Así que no se pierda la transmisión contra Pumas HD, donde es la segunda división de la LIMEFE, la Liga Mexicana de Fútbol Femenil. Tuzla Zumpango contra Pumas HD a través de Tecamac Deportes el día de mañana en el sábado Tuzo. Gracias a don Martín Cepeda y a la empresa de CIAXA abriéndose el espacio. Es el equipo de Cruz Azul. Mandaba el servicio, el balón afuera del terreno de juego para que esté Olalde con el control de la esférica. Ya entrando prácticamente en la recta final del partido, se está añejando el marcador. Va a ser favorable para los de Cruz Azul. Vamos a ver si hace un poco más decoroso el score los muchachos del Napoli. Pero inspirado Abraham Ríos, toca la pelota nuevamente para Ríos. Ríos, el globito, bueno, pues ahí escuchen la rechifla que se llevó de sus propios amigos el buen Abraham Ríos. Es que era jugada de gol. A ver si no nos vetan el video. Tocando la pelota para Mario Alberto Hernández, buen rostro para el Jimmy Covarrubias. Hacia Hernández. El balonazo por el sector izquierdo, haciendo un esfuerzo y buena recuperación por parte de Olalde para Abraham Ríos. Abraham Ríos con Covarrubias, ya moviendo la pelota para no tener complicaciones en alguna situación de faltas o cualquier cosa que pueda ocurrir en el partido. Pues la desesperación del Napoli. Y prefieren el toquecito para guardar la pelota y ganar algunos segundos. La pelota para el equipo del Napoli en saque lateral. El que mueve Alan Daniel Bernal. Haciendo las cosas, avanzando algunos metros. Ya llegando hasta media cancha. La pelota para Samuel Herrera, que prefiere ir con Guerrero. Guerrero para Herrera. Herrera dándole vida por el sector izquierdo a este que es Chucho Solís. No, era Daniel Bernal, jugador número 3 del equipo del Napoli. Balón dividido. Ahí viene el Napoli con este rompimiento a tierra de nadie para que venga el saque de portería favorable al equipo del Cruz Azul. Mario Alberto Hernández, buen rostro, mandando largo, largo, dejando correr un poco la pelota Francisco Daniel Fuentes. Y bueno, un minuto en el cronómetro. Y bueno, por fin va a ser campeón de Cruz Azul tras 21 años. Bueno, pues a ver si que este es el camino para romper la malaria del equipo profesional. El balonazo al poste, intentando nuevamente. Cruz Azul, el zapatazo para Covarrubias. Covarrubias logra mandar el servicio. ¡Gol! ¡Qué sentencia! La quinta anotación por parte del equipo de Cruz Azul, que ya prácticamente está a punto de conseguir el título, más por marcador, por lo del cronómetro, que ya está a 10 segundos de culminar el partido. Y otro gol. ¡Gol! Abraham Ríos. Échale la cámara a Abraham Ríos, Oscarito, que consiguió esa tremenda anotación. Es el número 14 del equipo de Cruz Azul. Ahí lo tenemos justamente. Qué fogonazo mandó el buen Abraham Ríos.
Y bueno, lo felicitan propios extraños. Ahí también va a despedirse del silbante Abraham Ríos, tremendo jugador del equipo de Cruz Azul, que consiguen el título. Nosotros vamos a regresar porque habrá la ceremonia de premiación y gracias a Patricio Hernández por sus comentarios. Dice, gracias por su transmisión, saludos. Y dice Alberto Lozano Rojo, gol, golazo fue de Alberto Ríos. Entonces gracias al Patricio Hernández, a toda la gente que estuvo conectada a la transmisión de este partido. 5-1 triunfo de Cruz Azul sobre Napoli. Nosotros somos Tecamac Deportes, ya regresaremos para despedirnos y también para llevar a cabo la ceremonia de premiación en vivo y en directo desde la Catedral del Fútbol 7. Ya regresamos. Audio Jump. Ya estamos de regreso para estas entrevistas finales. Y bueno, nada más chequen a quién voy a entrevistar. El buen Abraham Ríos, que está aquí con nosotros nuevamente después de una larga ausencia de que no podíamos entrevistarlo. Hoy consigue el título y qué manera de cerrar el partido. Abraham, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Muchas gracias, ya sabe que aquí estamos presentes en RG La Presa, dándole con todo, entregándonos con todo al equipo. El equipo también viene subiendo, venimos bien desde primer lugar, ganamos, entramos a la liguilla en primer lugar, estamos con todo. Quiero darle una felicitación a todo mi equipo que se entregó desde siempre y agradecerle a mi pareja que me viene acompañando. Te amo, mi amor, Ana, por te amo. Bueno, y también toda la porra ahí, todo, parece que tienes aquí apoyándote a todas Chivas La Presa, ahí estaban, jugaron desde las 7, se esperaron aquí para observar tu talento y bueno, ¿qué les dices a ellos? Pues un abrazo a todos, los conozco ya sabes desde hace años, un buen equipo también, esperamos estar juntos un día de estos. Así es, bueno, pues muchas gracias, felicidades. Gracias, igualmente. Bueno, nosotros continuamos aquí, ya vamos a dar inicio, ¿quién va a recibir entonces sus medallas de tercer lugar? Bueno, pues va a pasar entonces el equipo de Libertad a recibir sus medallas. Muchas felicidades a este equipo. Todos ellos forman parte de, voy a mencionar algunos de ellos, Javier Domínguez Martínez, también está Luis Alberto Banca, Omar Rodríguez,
Iván Gutiérrez Trejo, ya hablamos de este gran compañero de la comunicación, Carlos Iván Alonso, Uriel Adrián Sánchez, Miguel Ángel Díaz Becerra, Diego Alberto Ramírez, también está Carlos Alberto Mireles, Alan David Valdés y Omar Arellano Sainz. Todos ellos dirigidos por Jorge Alberto Mendoza Ramírez. Este es el equipo de Libertad que, bueno, no se les dio, ¿no?, y las cosas en su partido, pero consiguiendo la condecoración del tercer sitio. Ahí es entonces la medalla para todos los integrantes del equipo de Libertad. Vamos a ir entonces a la entrega del trofeo. Los acredita justamente como tercer lugar al equipo de Libertad. Sergio. Es que estaba en medio. Ahí está entonces. Pasando uno a uno. También está Samuel Herrera Ávila, este que porta el número 7. Lo sigue de igual manera Francisco Luna Barrientos. Y todos y cada uno de los integrantes de este gran equipo. Así que con un marcador de 6-1, triunfo del equipo de Cruz Azul. Este es Carlos Guerrero Ramírez, que pues fue exigido en todo lo del partido, pero bueno, no se dieron las cosas en esta ocasión. Jonathan Eduardo también está por ahí, Alan Daniel Bernal. Estos son los muchachos del equipo del Napoli. Y bueno, pues ahí a recibir el trofeo que los acredita como segundo lugar. Muchas felicidades al Napoli. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues, buen partido, la verdad, que nos regalaron a través de Tecamac Deportes. Por parte de Jesús Solís Rodríguez, que recibió el trofeo. Y bueno, pues ahí entregando las medallas. Muchas felicidades por ese subcampeonato al equipo del Napoli. Bueno, dicen que es muy bonito participar, pero pues es mucho mejor ganar. Ahí está el Jimmy Covarrubias, un título más, dos campeonatos en la semana junto con Olalde. Pues ahí están recibiendo todos y cada uno su medalla. Ahí viene también Abraham Ríos. Grandes jugadores, pero sobre todo, lejos de cualquier cosa, son unos excelentes jugadores, buenos y grandes amigos aquí en la presa. Ahí está desde la sangre joven del equipo de Cruz Azul, el buen Balito, este que porta el número 11, Mario Alberto González Vicente. ¡Que viva la máquina! Y ahí está consiguiendo el campeonato el equipo de Cruz Azul. Este es Mario Alberto Hernández Buenrostro. Y bueno, pues toda esta gama de jugadores importantísimos. Consiguiendo título más aquí en la Catedral del Fútbol 7. Es el torneo Excellence. Así que ahí está recibiendo su premiación el equipo de Cruz Azul. Años participando, dice Eduardo Enrique. Y bueno, pues el que va a recibir el trofeo es el Jimmy Covarrubias. Ahí llevándose las palmas. Una felicitación. Y este es el equipo campeón. El equipo de Cruz Azul. Bueno, pues
Don Pablo, muchas gracias por la invitación a esta gran final. Gracias a ustedes, así que seguimos aquí a la espera de varios equipos y esperemos que el siguiente torneo sea mucho mejor. Posiblemente se haga el partido de campeón de campeones, lo voy a platicar con los capitanes y esperemos que así sea. Bueno, pues nosotros nos estamos despidiendo, gracias a don Pablo, gracias a Arturo Ruiz Garza, a José Luis Ruiz Garza, a toda la familia que forma parte de Grupo RG México. Nosotros nos despedimos en nombre de Óscar Fabián Cervantes. Yo soy Fabián Cervantes, un saludo a toda mi familia. Somos Tecámac Deportes, nos vemos mañana en Zumpango. Gracias por su atención. Electrízate, electrízate. Grupo RG México, Grupo RG México. Llega ahora a Texcoco. Llega ahora a Texcoco. La empresa de fútbol 7 más importante en México. En México. Con los torneos más sobresalientes a nivel internacional.